Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un Libro. Hoy la recomendación de esta semana es un libro muy bonito sobre un problema que no es importante propiamente por lo que implica la naturaleza del problema, sino por la historia, ¿no? Tiene una importancia histórica. Se trata de El último teorema de Fermat. Es un resultado de teoría de números, escrito por uno de los matemáticos aficionados más famosos de toda la historia, Pierre Fermat. Y el enigma fue si esta afirmación que daba Fermat tenía o no una demostración. Si era cierto o no era cierto. Entonces, una vez que hubo gente suficientemente convencida de que era cierto, empezaron a buscar algún tipo de forma de demostrarlo. Porque además, el resultado es muy sencillo. Es... si tienes tres números X, Y, Z, números enteros, si hay soluciones para X a la N más Y a la N igual a Z a la N. Es decir, tratar de generalizar esta idea de las ternas pitagóricas, ¿no? Entonces Fermat dejó escrito este resultado. Él dice, existen ternas n pitagóricas, digamos. Y existe una demostración, le pone a su nota. Existe una demostración de esto, pero en este cuaderno no me cabe, ¿no? Que era algo más en el sentido de lo pone ahí en el margen del libro y le pone la prueba no me cabe en el margen del libro, pero yo tengo una prueba, ¿no? Y se pusieron mucha gente a buscar entre los escritos de Fermat sin encontrar nada y dijeron, pues bueno, si él encontró la prueba podemos también reconstruirla utilizando la herramienta moderna y demás. Y resultó que no bastaba con la teoría de números, ¿no? Y hubo un gran desarrollo, o sea, un problema que es realmente no tiene mucha trascendencia por sí mismo, pero la cantidad de matemáticas que se utilizaron para finalmente poder demostrar este resultado que supuestamente Fermat había resuelto, pues es impresionante, ¿no? Estamos hablando de desarrollos en las áreas de topología algebraica y de formas modulares y cosas ya bastante, bastante, bastante abstractas. Y se convirtió en la aventura de un puñado de gente que se compró esta consigna de Fermat de que sí existía la prueba. Y dedicaron su vida a construir esta prueba. Por ahí hay un... quien lo termina logrando, pues se gana un premio Abel, ¿no? Que se le otorga a la Fields, no me acuerdo, pero es el que se otorga a la obra matemática, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, este libro que vamos a ver se llama El Enigma de Fermat, es una historiografía
sobre este problema y las distintas formas de intentar probarlo. Y lo escribió Simon Singh. Esta es una edición de Planeta. Este es de 1997, el original, que fue cuando se publicó el libro, ¿no? Entonces, empieza con una descripción de qué va, ¿no? Habla ahí sobre la vida de Andrew Wiles y demás. Entonces el prólogo habla sobre el trabajo de este hombre, de Andrew Wiles. Y de cómo se encontraron el problema, etcétera, ¿no? El artefacto de Taniyama Shimura. Y entonces este asunto, ¿no? De cómo, simplemente para demostrar eso que Fermat dijo que era fácil aunque no cabía en los márgenes, pues hubo que desarrollar una matemática muy pesada, ¿no? Bueno, esto lo escribe John Lynch, que es editor de la serie Horizon para la cadena BBC, o fue, ¿no? Eso ya hace tiempo. Entonces, acaba de empezar a hablar sobre el libro propiamente, de la estructura y demás, y los agradecimientos a distintas personas, ¿no? Entonces aquí un poco es cómo se recibe el escrito de Andrew Wiles, que anunciaba la solución de la prueba del teorema de Fermat. Entonces también hay un poco el tema es cómo Wiles le dedica mucho de su vida a este problema y finalmente se ve coronado después de muchos años de mucho trabajo en un campo donde justamente aquí, como dice la cita de Hardy, los jóvenes demuestran teoremas y los ancianos escriben libros, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta primera parte es cómo Wiles se fue introduciendo al problema, cómo lo descubre en un libro que leyó en una biblioteca, en un libro de Eric Temple que se llama El Último Problema. Se habla ahí de Pierre de Fermat y demás, cómo generaliza el asunto pitagórico. Describe el asunto de las tercias pitagóricas. Y ahí está. Luego, entonces empieza a hablar sobre Fermat, y cómo a qué nos referimos con una prueba matemática. Aquí ya empiezan a hablar del teorema de Fermat. Y entonces Fermat pues era, les decía, uno de estos matemáticos autodidactas, un gran aficionado a los problemas matemáticos y a meter en problemas a los matemáticos, claramente. Entonces, dice aquí que fue consejero en el Parlamento de Toulouse en 1630, y demás, ¿no? Entonces,
tiene correspondencia con varios matemáticos, entre ellos Mersenne, Pascal, Gassendi, Roveval, Bugard. Ahí están el tipo de problemas que compartía mediante cartas a estas personas. Luego hay una digresión sobre teoría de números. Aquí ya, ¿no? Entonces, las anotaciones que hizo al margen del libro de aritmética. Y luego regresa a Hardy, a Wiles, y demás, ¿no? Entonces luego tenemos aquí el trabajo de Euler sobre teoría de números. Se habla un poco del trabajo general de Euler y más adelante se va a hablar de los números, ¿no? Y ahí está. Y cómo fue abordando el problema de Fermat, Euler. Luego no, ahí hace una clasificación de problemas que hizo Euler, donde podría estar ahí bien el resultado de Fermat. Una digresión sobre cosas infinitas. Y va describiendo distintas etapas de la historiografía de este problema, ¿no? Antoine Auguste-Leblanc es otro de los que estuvo involucrados, que se carteaba con Sophie Germain, con ¿cómo se llama Gauss, con Cauchy y demás, ¿no? Entonces ahí va. Entonces aquí ya estamos a principios del siglo XX. Empieza a hablarse un poco sobre abstracción. Van a hablar un poquitín sobre teoría ¿cómo se llama? Analítica de números, y otras maneras de abordar el problema de Fermat. Entonces aquí van a hablar sobre el recurso de fuerza bruta, ¿no? Que de pronto es algo que se descubrió que podía funcionar, por ejemplo, en el caso del teorema de cuatro colores, que es una restricción de problemas de coloración con mapas. Bueno, entonces aquí mencionan a Hardy. Dice, Hardy declaró en 1940 que las mejores matemáticas son en buena medida inútiles. Las verdaderas matemáticas no repercuten en la guerra. Nadie ha descubierto una aplicación bélica a la teoría de números. Y dice, pronto se demostraría que Hardy estaba completamente equivocado. Entonces habla sobre la teoría de juegos de von Neumann, que desde luego fue una cosa desarrollada para los militares, para distribuir la cantidad de bombardeos en ciertos lugares. Luego el uso que tuvo Alan Turing con la aritmética modular para resolver problemas de cifrado de mensajes. Se habla un poco sobre la máquina Enigma. Y cómo le fueron dando a eso, ¿no? Regresan
van y vienen desde Fermat a todo lo demás. Ya están otra vez con el Fermat. Hay un intento de prueba por contradicción. Se va a hablar sobre el resultado de Taniyama Shimura. Se habla un poco de teselas de Penrose, teselas aperiódicas, la muerte de Taniyama, y ya estamos de pronto en 1984. Y entonces aquí van a hablar un poco sobre curvas elípticas y cómo se conecta esta parte Taniyama Shimura, Andrew Wiles, con curvas elípticas y con cierto tipo de formas que finalmente no podrían existir en dado caso que estuviera mal el resultado de Fermat. Entonces va a hablar un poco de grupos, de invariantes, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente de eso se va a tratar al final la prueba de Wiles, ¿no? Encontrar cierto tipo de invariantes. Entonces viene toda la parte final de las pruebas, las pruebas que no resultaron completamente ciertas y finalmente cuando publica Wiles la prueba. Entonces luego va a hablar sobre problemas que aún no se encuentran soluciones, sobre demostraciones automáticas, y vienen acá algunos apéndices con aritmética diofantina, el rollo de Pitágoras, teoría, un poquito de teoría de juegos y algunas lecturas posteriores, The Last Problem de Bell, algunos libros sobre Pitágoras, y sobre todo esta última parte pues ponen algunos artículos en The New Scientist, en Scientific American, esto que les platicaba del problema de cuatro colores, ¿no? Que se finalmente se prueba con la computadora, pero con un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Vamos a poner todos los casos necesarios y que lo haga la computadora. Aquí los artículos de Andrew Wiles sobre curvas modulares elípticas y los de Taniyama Shimura, por aquí deberían andar. Goro Shimura escribió sobre la obra de Yutaka Taniyama, luego los clásicos sobre teoría de grupos, y ahí está, ¿no? Ahí tenemos un índice de figuras. Entonces es un libro cortito, no se ve cortito, pero sí está bastante rápido de leer. Y es muy interesante, es uno de estos sucesos en la historia de la matemática que se han dado pocas veces, en el sentido de tener una historia de un problema que va abarcando tantas momentos en la historia de la matemática y que termina siendo un desarrollo
muy interesante al final, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con el teorema de los cuatro colores, ¿no? El teorema de los cuatro colores finalmente, pues, es un problema de combinatoria que se resuelve a fuerza bruta y no tiene mayor trascendencia, ¿no? Más allá que el uso de extensivo de la computadora, que tiene su trascendencia, pues, pero no en términos de nuevos desarrollos matemáticos, ¿no? Entonces, esa es la recomendación de la semana. Yo se las dejo acá en la descripción. Échenle un ojo y la próxima semana yo les echo